Bueno, pues ahora vamos a hablar de este parque arqueológico concretamente y que tiene un gran interés históricamente y se puede hacer de todo para fomentar su visita y su conocimiento, y de hecho se hace. Muy bien sabe esto Rubén Pérez López, que es historiador y arqueólogo, además de ser coordinador del parque, nada menos, vamos, que él sabe perfectamente lo que se hace y lo que se cose dentro. Rubén, buenos días. Hola, buenos días. Rubén, ¿tú eres de Carranqué? No, soy de Camarena. ¿De Camarena pilla? A 35 minutos de aquí, más o menos. Ah, bueno, pero vives allí. Sí. Porque, claro, yo digo, para un arqueólogo, estar en un sitio como Carranque y además, claro, con este parque maravilloso, eso es una joya, ¿no? Pues es un lujo, y la verdad es que es la segunda oportunidad que tengo de trabajar en un parque arqueológico, porque he trabajado 6 o 7 años en el de Alarcos Calatrava, en Ciudad Real. Ah, sí. O sea, tú eres antes arqueólogo que se descubrió el parque, ¿no? Es decir, que... ¿Vale? Sí, empecé a trabajar antes de que se... Bueno, antes de que se descubriera, no, de que se hiciera parque arqueológico. Ah, vale, muy bien. Claro, porque mucha gente, al tener un parque arqueológico, yo supongo que en una zona como esta, claro, eso también a los niños influye. De pequeños muchos niños quieren ser como Indiana Jones, ¿no? ¿No? Pues, entonces de repente cuando lo vives in situ, digo, pues mucha gente a lo mejor dijo, oye, pues vamos a hacernos arqueólogos, ¿no? Para sí, seguir lo que pasa es que la arqueología real no tiene nada que ver con Indiana Jones. Ya. Bueno, pero tiene mucho interés, ¿eh? Sin duda. Eso lo que intentamos que a través de las actividades que hacemos en el parque es que descubran una arqueología de verdad y lo interesante que puede ser. Lo interesante de bueno, todo el parque evidentemente es muy interesante y muy importante para esta localidad, pero sobre todo lo que todas las actividades que se llevan a cabo dentro de este parque, lo más importante son las visitas guiadas. A ver, realizamos lo que es con centros educativos, desde infantil, bachillerato, incluso hoy, por ejemplo, tenemos visita de la Universidad de Vigo. Realizamos visitas guiadas, pero tienen también la opción de completarla con un taller didáctico, ¿vale? Tenemos 3 talleres didácticos, uno de mosaicos, otro de cerámica romana y uno de arqueología. Entonces completamos la visita con una actividad práctica en la que los alumnos tienen una parte de teoría, cada taller estructurado para que conozcan si van a hacer un mosaico, qué es un mosaico, cómo es la cerámica romana o en qué consiste el trabajo de un arqueólogo, y luego ellos van a hacer su propio trabajo y se van a llevar unos materiales que hacen a casa, lo cual les motiva muchísimo. Caray. Oye, pero que yo digo que un taller de mosaicos tela, que tiene que ser complicado hacer un mosaico. Bueno, se lo hacemos adaptado a ellos. Es el taller que hacemos para sobre todo para infantil y para primaria. Y lo que, como os decía, tiene una parte de teoría donde les vamos a contar qué es un mosaico, cómo lo hacen los romanos, qué motivos les gusta hacer, dónde los sitúan, los diferentes tipos que hay. Y luego ellos con teselas de cerámica, porque hemos apostado por trabajar con los materiales lo más parecido posible y dándoles unas plantillas, van a reproducir un motivo geométrico dentro de ese mosaico, que es el que se llevarían a casa. Bueno, qué divertido, ¿no? ¿Se irán encantados de la visita? Son un éxito los talleres. Se han apostado por unos talleres de mucha calidad. Es cierto, porque os decía, pues de mosaico se puede hacer con goma eva, con hojas de colores, pero se ha apostado por hacer unos talleres con teselas de cerámica, igual que, por ejemplo, en el de cerámica romana van a hacer lucernas y máscaras de teatro trabajando con arcilla. Una de las compañeras es alfarera y les enseña a trabajar exactamente con un alfarero romano. ¡Qué bonito! Y en el de arqueología lo que hacen es cavan una pieza que les hemos roto previamente de cerámica, la restauran y se la llevan restaurada a casa también la pieza, para que entiendan todo el proceso, no solo el proceso de excavación arqueológica que hacemos los arqueólogos, sino todo el trabajo también de restauración de los compañeros de restauración en un yacimiento y con las piezas, que es muy importante. Desde luego que es interesantísimo. Bueno, supongo que muchos colegios vendrán constantemente, pues, al parque. Muchísimos, muchísimos. Creo que el año pasado superamos los 12.000 alumnos tuvimos. O sea, de que toda España, no se aburren nunca. Sí, la gran mayoría es de la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo, pero os digo que tenemos de todos los sitios. Hemos tenido de Asturias este año, de Galicia, han venido de Andalucía. Así que la verdad es que muy, muy bien, está siendo un éxito las actividades. Claro, que digo que hay que aprovechar a recordar que nosotros tenemos ahora mismo 5 parques arqueológicos en Castilla-La Mancha. Yo no sé si hay una ruta o se forma o forman los propios visitantes una ruta de parques arqueológicos, por ejemplo, en la región, de estos 5 parques que tenemos. No conozco la existencia de ruta, lo que sí es cierto que siempre hay información de los otros parques y la gente que suele venir a visitarlo, gente interesada en el tema y se recomienda, igual que otros yacimientos aquí de la provincia. ¿Sabes? Como puede ser Melque, por ejemplo, o el hecho de ir a visitar las piezas que han aparecido aquí en la excavación en Carranque, que muchas de ellas se encuentran en el Museo de San Román, en el Museo de la Cultura Visigoda. Hay muchas piezas ahí expuestas y se lo recomendamos a la gente para que un poco completen la visita. Rubén, tú como arqueólogo, a ver, supongo que el buen estado de conservación en el que se encuentra todo lo hallado aquí en Carranque tiene que ver, digo yo, con este descubrimiento tardío que ha tenido. Es decir, hablamos de un parque que se descubrió en 1983, que eso fue hace nada, ¿no? Sí. Y lo bien que se conserva todo, ¿no?
Más que en relación a lo tarde que se descubre, sobre todo a lo poco afectado que ha estado, porque el mosaico primero que se descubre, lo descubre Samuel haciendo labores de trabajo en el campo, ¿sí? Y estaba a 20 o 30 centímetros. Al final depende un poco de las obras que se han hecho allí o de para qué uso se ha dado al sitio, un poco se va alterando. Por eso porque digo, no está muy profundo tampoco. No está muy profundo. Hay zonas de la villa, la zona más alta de la villa, por ejemplo, que los muros sí están más deteriorados y la restauración ha sido mayor en esas zonas para dar al visitante, para que entienda cómo eran esas estructuras. Ya. Que depende un poco de eso al final, incluso de los propios saqueos que se hacen de época histórica. Tenéis que entender que yo me tengo que construir un edificio en otro momento histórico y tengo aquí un edificio que está abandonado, pues la cantera la tengo que ir aquí, extraigo la piedra de aquí y robo, como por ejemplo ha pasado con el mausoleo, que todo el revestimiento de sillares del mausoleo, del yacimiento, está robado de antiguo para construir otros edificios. Ah, fíjate, qué curioso. Oye, yo te voy a decir una cosa, que tienen los domingos un día en familia y yo algún día tenemos que ir, Rosa, a jugar un bingo en números romanos, que hoy hemos intentado decir el teléfono y es complicadísimo. Pues mirad, el próximo día en familia lo tenemos el día 23 de mayo. Ya están abiertas las listas de inscripción y invito a todo el mundo a que se apunte porque está siendo un éxito. De hecho, hemos tenido familias que hasta han repetido ya. El bingo, ¿cómo lo hacéis? Pues el bingo, te cuento, nos cogimos unos cartones de bingo con los números normales y los convertimos todos en números romanos. Y te aseguro que acabamos casi locos, porque después de convertirlo nos dimos cuenta que en algunos teníamos hasta errores. Y con esos cartones, siguiendo igual que un bingo normal, pues luego ya es trabajar igual. Les explicamos un poco los números romanos para recordarlo, porque muchas veces son los padres los que tienen que recordarlo más. E incluso les damos la opción a algunos padres de tener una especie de chuleta con los números que algunos los transforman. Ah, claro. Vamos. Rubén, ¿vosotros también decís palito? No, decimos el número normal y tienen que buscarlo, lo tienen que localizar. Hay algunos que hacen la trampa, les damos un poco de tiempo y se ponen el número normal en el número árabe, ya colocado. Pero que bueno, y el día en familia es, entonces, hacer todo tipo de actividades, no solo el bingo, que pues, eso es una cosa anecdótica, eso al fin es. Y al cabo, ¿no? Podemos decir que Carranque es pionera en la provincia de Toledo en cuanto a actividades de este tipo para familias. Y a partir de ahí, bueno, pues han surgido alguna otra actividad, pero fuimos pioneros. Igual que con los talleres didácticos, ha apostado por una actividad de mucha calidad que está siendo un éxito. Se pone el vídeo primero, el vídeo del parque, se hace la visita guiada y luego hacemos el taller de cerámica para toda la familia. Tanto padres como niños trabajan, que es una de las diferencias con otras actividades, es que aquí padres y niños trabajan juntos, se ayudan mutuamente. Muchas veces son los niños los que ayudan a los padres, porque muchas veces los padres a veces son más torpes. Y una vez que hemos terminado ya la visita y lo que es el taller, pasamos todos a hacer el bingo. Y el bingo es un éxito, hay piques. El último que hicimos, que fue en abril, algunos pidieron hasta revancha porque se meten tanto en el papel. Luego tenemos premios tanto para la línea como para el bingo, hay unos regalos, unos imanes o unas tazas de recuerdo del parque y la verdad es que está teniendo mucho, mucho éxito. Qué interesante. Oye, Rubén, dentro del parque, a ver, lo que más éxito tiene, lo que más sorprende, lo que más gusta, porque hemos dicho que los lugares visitables son el centro de interpretación, el Palatium, el mausoleo, tenemos Casa de Materno y Hortocularium. Eso es. Así, pues mirar, lo que más sorprende a la gente es los mosaicos, por la calidad que tienen y por el buen estado de conservación. Los mosaicos lo tenemos dentro de la Casa de Materno. La Casa de Materno. Pero desde un punto de vista arqueológico, histórico, el yacimiento es único por los mosaicos, pero es único también por el edificio palacial. Estamos ante un edificio que está marcando un cambio de modas. El edificio de representación de los grandes terratenientes tardorromanos es una villa. Pero el propietario que se construye el edificio palacial, un propietario muy probablemente diferente a Materno, un descendiente suyo, no quiere seguir viviendo en una villa tardorromana y se va a construir un palacio a imitación de los palacios de los emperadores bizantinos, decorado con los mejores mármoles procedentes de todas las canteras del imperio. Entonces estamos ante un edificio que está cambiando una moda, que muchas veces en arqueología es difícil encontrar esos periodos de cambio y de ruptura con las modas o las tradiciones anteriores. Interesante. Sí, sin ninguna duda. Y otra cosa en la que incide mucho en el parque, verdad que sí, Rubén, es en recordar que está adaptado para personas con discapacidad. Sí, es una de las ventajas que tiene el parque con respecto a otros yacimientos, está completamente adaptado. De hecho, el año pasado estuvimos trabajando ya con un proyecto con UNESCO, tuvimos bastantes grupos de personas con necesidades especiales que pudieron hacer la visita, incluso les adaptamos los talleres para trabajar con ellos. Hemos tenido chicos con síndrome de Down, invidentes, silla de ruedas, y todo se adapta perfectamente. Es una gran ventaja y se está explotando muy, muy bien y pudiendo aprovechar eso, el buscar convenios, asociaciones, como decía el año pasado, todo lo que se trabajó con UNESCO, que vinieron muchísimos grupos. Ahora creo recordar que para finales de mayo tenemos también una asociación de grupos de chicos con necesidades especiales que vienen a hacer la visita. Ah, sí, o sea que digamos, y bueno, digamos, por eso digo que
hay que aprovechar para recordar que puede venir cualquiera al parque, ¿no? Pues sí. Que no hay ninguna traba para poder venir. No hay ningún inconveniente. Ni ninguna excusa, ¿verdad? Ninguna excusa. Supongo que la mejor época empieza ahora, ¿no?, de afluencia. Pues lo que es la primavera, a partir de febrero y hasta junio, es una época muy muy buena. Y luego septiembre, octubre y noviembre también. Los meses un poquitín más flojos son diciembre y enero, y lo que sería un poco el verano por el calor. El calor. Pero la verdad es que la primavera es una época estupenda. Creo que para mayo tenemos más de 2.000 reservas ya hechas. Caray. Oye, dinos un secreto. A ver, nosotros tenemos estos cinco parques de los que hemos hablado. Hablamos del Tormo de Minateda, de Segóbriga, de Recópolis, de Alarcos y del Parque de Carranque. No sé cuál te gusta más de todos. ¿Los conoces todos, Rubén? Sí, claro que los conocerá. Claro. Bueno, el Tormo no he tenido la suerte de ir a visitarlo. Me lo pones difícil. Porque Alarcos... Segóbriga dicen que es la ciudad mejor conservada. Sí, se ha dicho ahora. Las mejores ciudades romanas. Son diferentes. A ver, yo te digo, Alarcos y Calatrava lo tengo mucho cariño porque donde fui de estudiante y me he formado y he trabajado, así que lo tengo mucho, muchísimo cariño. Carranque, la ventaja que tiene, lo que hemos hablado, está adaptado para todo tipo de personas. Aparte de los cinco, es uno que el entorno acompaña, porque el entorno, el Guadarrama, acompaña perfectamente no solo para visitar el yacimiento, sino para quedarte a comer luego en el entorno. Muy y río. aparte por los mosaicos. La verdad es que son muy diferentes. Alarcos, Calatrava, tienes ocupación ibérica y medieval. Segóbriga, tienes la ciudad romana. Carranque, tenemos una de las mejores villas tardorromanas de toda la Hispania romana. Recópolis, la ciudad visigoda. Y el Tormo es un yacimiento también, ya os digo, no he tenido la suerte, pero por lo que conozco de artículos y lo que he podido leer, es un yacimiento también muy, muy interesante y único. Pues, ¿qué te parece? ¿Qué recorrido nos ha hecho por el parque? Solo nos falta, Rubén, poder hacer el programa en el parque, que nos hemos quedado con las ganas. Pues os invitamos, estáis invitados. Nos hemos quedado con las ganas, tenemos que poner ahí una red de SI. Línea telefónica. Un satélite. Pues allí, para otro día en familia os invitamos y si podemos solucionarlo. Tenemos esa espinita, pero sí, bueno, yo espero que algún día lo podamos hacer. Además, Rosa, yo he tenido la oportunidad de ver cómo trabajan Rubén, Silvia, que también está por aquí, sí, el resto del equipo, y es un buen ejemplo de cuando uno ama su profesión, sí, y trabaja y busca el camino, lo encuentra para desarrollarlo y se le nota para enseñar. Y porque es arqueólogo, sí, es que claro, para un arqueólogo trabajar en un parque arqueológico disfrutar, ¿no? Y sobre todo con los talleres, el poder transmitirles a los chicos el valor y el respeto por el patrimonio, porque si conseguimos transmitirle pues eso, lo que decía, una conciencia de valoración y respetar el patrimonio, dentro de unos años lo van a poder conservar mucho mejor, valorarlo y transmitirlo a las generaciones futuras mucho mejor que lo que estamos haciendo hoy en día. Sin duda. De aquí van a salir muchos arqueólogos, Rubén, ya verás tú. Pues os comento, nos pasa ya que después de haber tenido en los talleres que hacemos, nos han escrito los padres, porque niños que se piden un torno, que quieren arcilla, y nos comentan los padres que por fin no se quieren solo una consola o incluso para que les recomendemos otros yacimientos, porque son los propios niños los que están arrastrando a los padres a visitar más yacimientos y hacer actividades de este tipo. Qué interesante. Pues mira, es un gran logro eso. Qué interesante, sin duda. Oye, pues enhorabuena, Rubén, por todo, ¿eh? Vale, pues muchas gracias. Y la próxima vez que nos veamos, a ver si puede ser en el parque. Pues allí os esperamos. Os esperamos todo el equipo del parque, que seréis recibidos con los brazos abiertos. Lo sabemos. Gracias, Rubén. Un beso muy fuerte. A vosotros por esta oportunidad. Muy amable. Saludos, adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, pues aquí teníamos a Rubén, la coordinadora del Parque Arqueológico de Carranque.